Boas, hermosos pimpollins, son Gigi y Mergalega. En esta ocasión traigo su episodio 16 de My Strange Girlfriend. Y ya sabéis, si os gustó el vídeo, dar like y compartir. Y si queréis seguir esta historia hasta el final conmigo, ya sabéis, si os suscribís y activáis la campanita, cuando suba nuevos vídeos, os lo notificará y podréis verlo al momento. Y bueno, si bien recordamos, nos quedamos en que intentamos avisar, bueno, llamar al señor Ivanovich, y no conseguimos contactar con él. Inicialmente lo llamamos por teléfono y no cogía, le dejamos un mensaje. Y estuvimos esperando todo el día hasta la noche y nada. A ver si conseguimos contactar con él o si encontramos alguna otra forma de evitar de que la maldición aumente en las chicas. Pues bueno, vamos allá. Episodio 16. Ya ha pasado un día entero y todavía no sabemos nada del señor Ivanovich. ¿Maldición? ¿Qué le habrá pasado? Supongo que hoy tampoco ha llamado, ¿no? No. ¿Estará bien? Me da miedo pensar que Dala y Gárgame le hayan hecho algo al señor Ivanovich. Está en un viaje de negocios, un viaje importante. Seguro está muy ocupado con sus negocios. Intenta convencerse a sí misma. Lamentablemente, eso no podemos saberlo. Creo que está en peligro. Debe estar muy ocupado. Eso no importa ahora. No podemos preocuparlas más. Debe estar muy ocupado. ¡Claro! Después de todo, si ese viaje no fuera importante, no habría contratado a un cuidador para la cabaña. Lo más probable es que esté trabajando. Eso suena muy bien, pero no cambia la cuestión de que Gárgame podría atacarnos en cualquier momento. Gracias por el optimismo, Sabrina. Sí, nuestra prioridad en este momento tiene que ser encontrar el retrato. Pero si Gárgame ya ha sido liberado... Eso no lo sabemos. Quizá no haya sido liberado por completo. ¿Crees que la policía tendrá pistas sobre la ubicación del retrato? Hay que averiguarlo. ¿Para qué sirve la policía si no puede hacer algo tan importante? Tampoco les hemos dicho que ese retrato contiene el espíritu de un hechicero, ¿no? Piensan que no es más que una obra de arte. Aún así, entiendo su frustración. La policía no sabe dónde está el retrato y Dala no quiere colaborar. Ni siquiera el oficial de policía que me recomendó el señor Ivanovich nos ha ayudado. Creo que no entiende la complejidad de la situación. Había intentado sugerirle al oficial Grant que sabía lo de la maldición, pero su expresión de confusión me hizo comprender que era él quien no sabía nada al respecto. Debe haber pensado que me había vuelto loco. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No podemos rastrear la magia de Gárgame? Necesitamos hacer que Dala hable. Pues sí. Necesitamos hacer que Dala hable. Eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. ¿Por qué no diría algo? ¡Nos odia! Tal vez sea una buena idea saber por qué nos odia, incluso entender por qué Gárgame os odiaba. Le soltaré la lengua. Algo me dice que Sabrina no intentará ser amable y comprensiva. Kemmer, quizás será mejor que tú seas quien hable con Dala. ¿Yo? ¿Por qué él y no yo? Porque él no da tanto miedo como tú, Sabrina. Pero lo tenemos que hacer es asustarla. La persuasión funciona mejor. Sí, necesitamos que nos tenga miedo. Necesitamos las dos cosas. Yo diría que solo miedo, solo persuasión no llega. Así que las dos. Necesitamos las dos cosas. ¿Eh? Quizás sea una buena estrategia empezar por intimidarla y luego demostrarle que podemos estar del mismo lado. Oh,
La vieja táctica del policía bueno y el policía malo, ¿no? Sí, exacto. Haz lo que tengas, lo que te parezca mejor, gamer, pero hazlo pronto. No tenemos tiempo que perder. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Trabajar con Sabrina o hablar con Dala solos? Trabajar con Sabrina. Preferiría no enfrentarme a Dala yo solo, pero no creo que Kat y Rika quieran participar. Además, Sabrina sería de gran ayuda. ¿Por qué no hablamos con ella los dos, Sabrina? ¿De verdad crees que eso funcionará? Tenemos que intentarlo. Vale, hagámoslo. Buena suerte. Intentad mantener la calma. Aquí vamos. La última vez que estuvimos aquí, ni siquiera sabíamos quién era Dala en realidad. Sabíamos que su historia no tenía sentido, pero no sabíamos nada más. Espero que esta vez tengamos mejor suerte. ¿Vosotros dos de nuevo? Así es. No tengo nada que deciros. ¿Ni siquiera nos hablarás de tu padre? ¿Mi padre? No te hagas la inocente, imbécil. ¿Eh? Solo te he preguntado por qué mencionas a mi padre. Tú sabes por qué. Ya sabemos que has liberado a Gárgabe. Ya sabemos que has liberado a Gárgabe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es el sentido de intentar engañarnos si ya lo sabemos? Supongo que tienes razón. Aunque aún no entiendo por qué lo has hecho. ¡Ja! ¡Claro que no lo entiendes! Esto no es solo lealtad hacia tu familia, ¿no? ¡Quieres vengarte de nosotras! Sí, así es. Pero tuvieron que atrapar a Gárgame, si no las habría matado. Fue en defensa propia. Oh, tu inocencia es conmovedora. ¿De verdad te crees lo que te han contado? Esas chicas y sus padres se merecían todo lo que les pasó. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso crees que esta lobita es una criatura inocente? No, es igual de malvada y violenta que sus padres. No insultes a Sabrina. ¿Y Katy Lika? No insultes a Sabrina. ¿Perdona? Sabrina es mi amiga y es una buena persona, sí, está enojada, pero solo porque tú nos tienes hartos. Eres más idiota de lo que pensaba. Tal vez eso no haya servido de mucho, pero no puedo permitir que insultes a Sabrina así. Pensé que Sabrina se enojaría conmigo por perder la paciencia, pero en cambio se acercó a mí y me cogió de la mano. Esta conversación es una pérdida de tiempo. Ya es demasiado tarde para vosotros. ¡No mientas! No miento. Quizá tendréis una posibilidad si la policía hubiera sabido a lo que se refería cuando confiscaron mi libro. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Su libro? Ahora la venganza será mía y no hay nada que podáis hacer al respecto. ¡Me tiene harta! No te preocupes, encontraremos la forma de arreglar todo esto. Ya. Antes de marcharnos de la estación de policía, le pedimos a uno de los oficiales que nos mostrara el libro confiscado. Era un libro que hablaba de magia. ¿Hay forma de usar esto en nuestro beneficio? Me alegra que hayas estado ahí conmigo, gamer. Si hubiera estado sola, creo que la habría matado a golpes. Bueno, me alegra haber servido de algo. Sabrina me miró a los ojos. Hacemos un buen equipo. Me alegro tenerte de compañero. ¿Compañero?
así? ¿Cómo ha ido todo? ¡Shh! ¡No interrumpas a los tortolitos! ¿Tortolitos? Bah, no estoy de humor para bromas. ¿Dala os ha dicho algo útil? Bueno, Dala no quiso decirme nada, pero ha sugerido que este libro podría contener la información que buscamos. Les mostré el libro. ¡Oh, es un libro de magia! ¿Y crees que nos ayudará? Es posible, lo dudo. Es la única pista que tenemos. Pues sí, es lo único que hay. Es la única pista que tenemos. Buen punto. Además, es obvio que, de alguna forma, está conectado a todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Supongo que echarle un vistazo al libro. Vale, regresemos a casa. Al llegar a la cabaña, nos sentamos todos juntos y comenzamos a leer el libro. No entiendo nada de lo que leo aquí. ¿Tendrá más sentido para un hechicero? Me duele la cabeza. A mí también. Entiendo cómo se sienten. Apenas puedo ver las palabras con claridad. Descansemos un poco o no podemos detenernos ahora. Pero si no han leído el libro, no vale la pena continuar. Descansemos un poco. No, no hay tiempo para descansar. Vamos, Sabrina, ten compasión. Vamos, solo un ratito. Sí, si no descansamos, no entenderemos nada de lo que leemos. Vale, supongo que podemos descansar 10 minutos. Está contando los segundos, literalmente. Y no está leyendo. Oh, Sabrina, necesitabas este descanso tanto como nosotros, ¿no? Agotado, decidí cerrar los ojos un momento. Me recosté en el sofá y, lentamente, me fui quedando dormido. ¡El descanso ha terminado! ¿Eh? ¿Ya ha pasado los 10 minutos? Vale. Hora de volver a trabajar. Pasamos hora tras hora leyendo y, cuando cayó la noche, estábamos a punto de terminar el libro. ¿Y qué haremos si no encontramos nada? ¿Empezar de nuevo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Mírate esto! Aquí menciona cómo el espíritu de un hechicero sigue existiendo después de la muerte. Rika señaló un párrafo casi al final de la página. Veamos qué dice la siguiente página. Rika pasó la página. ¡Oh! Dice cómo atrapar un espíritu. Dice que es un excelente método para confinar el espíritu de un mago porque es muy difícil de deshacer, ya que requiere unas circunstancias muy particulares. ¿Y esas circunstancias? ¿El recipiente debe estar iluminado completamente por la luz de la luna? ¿Eh? ¿Y eso qué significa? ¡Oh! ¡La torre antigua! El techo de la torre antigua se ilumina por completo cuando hay luna llena. Y esta noche hay luna llena. Tenemos un lugar así por aquí, pero Gargamel no ha sido liberado ya. Hay que buscar el lugar. ¡Sí! ¡No está lejos! ¡Es muy bonito! ¡Sí! ¡Es un sitio muy bonito! Y nadie sabe muy bien quién lo construyó, aunque hay muchas teorías. Quizá fue construida por hechiceros para cosas como esta. ¡Ey! ¡No estamos hablando de irnos de paseo! No tengo idea de cómo será esa torre de la que hablan. ¿Por qué será mejor llevar el retrato ahí que dejarlo bajo la luna en cualquier otro lugar? Sin embargo, quizá esta sea nuestra última oportunidad. Venga, tenemos que darnos prisa. Recordad una cosa, nos enfrentamos a un poderoso hechicero. Si quedáis quedados aquí, lo entenderé.
No, iré contigo. Yo también. Esto nos afecta a todos. ¿Gamer? Si os afecta a vosotras, me afecta a mí también. Os protegeré. No seré yo el cobarde que se quede atrás. Os protegeré. Pero, Gamer, estamos hablando de un hechicero. Quizá Gamer tiene algún poder mágico oculto del que no nos ha hablado. No, me temo que no, pero haré lo que pueda para ayudaros. Será bueno tenerte allí cuidándonos las espaldas. Iremos a una antigua torre a detener a un malvado hechicero que quiere escapar de su prisión. Este trabajo no ha resultado ser lo que esperaba. Este lugar es muy extraño. Kat tenía razón, está completamente iluminado por la luna. Sin lugar a dudas, este sitio debe haber sido construido por algún hechicero. ¡Ah! ¿No es ese el retrato? ¡No os mováis! ¡Hay algo! ¡Aquí hay algo raro! ¡Oh, no! En el retrato de Gargabe, pero el lienzo está en blanco. Eso significa que... ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Pensaba que tendría que ir a buscaros, pero me habéis ahorrado el trabajo. Al fin tendré mi venganza. El espíritu de Gargamel ha escapado de su prisión. Gamer y las demás podrán sobrevivir a su magia. ¿Podrán derrotar a Gargamel y volver a encerrarle? Descúbrelo en el próximo capítulo. Pues bueno, hasta aquí el capítulo 16. La cosa se ha puesto bastante mal, ¿eh? A ver si pueden derrotarlo. Encima de que ninguno de ellos parece tener ningún tipo de magia para combatir contra él. Y encima sin hablar de que aunque sea un espíritu, parece que realmente puede usar magia y va a ser bastante poderoso. Así que bueno, espero que no salga muy mal y que nadie muera, obviamente. Pues bueno, gracias por ver. Edeika Lobo.